Se acerca el invierno. Patrick Chovanec, profesor de Economía y Negocios de la Universidad Tsinghua de Pekín, hace referencia al famoso libro de George R. R. Martin, Juego de Tronos, para hablarnos de China. Dice que allí el verano ha durado durante tanto tiempo que muchos empezaban a pensar que el invierno no llegaría nunca y que ni siquiera sabían ya lo que era. Pero afirma, utilizando esta frase, que las cosas están cambiando en el gigante asiático. Nos dice que los catalizadores actuales son insostenibles y la corrección está ya de camino. Y alude a David Chang, director de ventas de Honor Link Investments, quien declaraba recientemente a The New York Times: "Estamos en la cúspide del invierno y no sabemos quiénes sobrevivirán y quiénes no". Nosotros nos hacemos la misma pregunta con Europa, que sigue concentrando la atención de los mercados, y es que hoy hemos visto caídas generalizadas en Asia. Ayer recordemos que Portugal recibió un recorte de rating a manos de Fitch y luego le tocaba el turno a Hungría. Moody rebajaba su rating hasta BA1 con perspectiva negativa y S&P ponía el suyo bajo revisión con implicaciones negativas. El ministro de Finanzas húngaro, sin embargo, afirma que estos cambios son frutos de ataques financieros dirigidos contra su país. Pero lo que sigue pasando, sobre todo sobre los mercados, es la falta de acuerdos entre los principales líderes europeos. Patrick Zak, de BNP Paribas, dice que los líderes europeos han prometido decisiones a medio plazo con resultados a largo plazo, pero que los inversores lo que quieren son soluciones a corto plazo y sobre todo una mayor implicación del Banco Central Europeo. Ante esta perspectiva, Europa abre la última jornada de la semana con pérdidas medias del 0,2% en una jornada en la que Wall Street abrirá solo media sesión, porque hoy es el día conocido como Black Friday, un día de grandes descuentos con el que se espera que los norteamericanos se recuperen de parte de sus pérdidas. Esto es todo por ahora, les dejamos con las claves del día.